Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas, buenas. A ver, ¿cuánto estamos? Hoy creo que se van a conectar poquitos, pero bueno, la clase la vamos a iniciar ya y poco a poco que se vayan integrando los demás. Vamos a ver. Déjame un segundo. Acá está. Bueno, el día de ayer hablamos un poquito de el inbound marketing, ¿verdad? Así que espero que utilicen esa metodología y que poco a poco la vayan incorporando a su estrategia y que vayan conociendo más de ella, ¿verdad? No se puede dominar de la noche a la mañana, pero es importante iniciar ya en ese mundo, irlo adelantando, irse metiendo y pues poco a poco irlo dominando, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que es bien importante para poder servirse de el inbound marketing es los motores de búsqueda. Ya algunos de ustedes he escuchado que ya han escuchado de esto un poquito, ¿verdad? Esto tiene su ciencia. Miren, antes de las redes sociales, los motores de búsqueda ya tenían su protagonismo. Lo que pasa es que quizá antes de las redes sociales y antes de la portabilidad que nos genera el móvil, de que podemos conectarnos desde él, desde muchos sitios, desde muchos lugares, más bien dicho, pero el motor de búsqueda ya estaba y ya habían muchísimas personas haciendo blog, los famosos bloggers que escribían y de esa manera generaban ese interés en las personas de querer saber más. Y ellos aprovechaban muchísimo a venderse, ¿verdad? A vender el producto que ellos hacían. No sé si eran consultores, vendían productos. Entonces, a través de estos contenidos de valor, ellos iban haciéndose cada vez más importantes y posicionándose en los motores de búsqueda, ¿verdad? Entonces, eso es bien importante que nosotros lo aprendamos a hacer, que lo dominemos y que lo pongamos en práctica. Yo sé que quizás la mayoría de ustedes no tienen una página web, por lo que hablamos el otro día, pero es importante que ustedes poco a poco vayan migrando y puedan aperturarla, ¿verdad? Porque posicionarse con las estrategias SEO, que son las que vamos a ver un poquito de lo que vamos a ver este día, es una de las formas de posicionamiento orgánico que nos permite estar en esos primeros 10 lugares de búsqueda. O sea, cuando ustedes realizan una búsqueda en internet, van a poner cualquier búsqueda que ustedes estén buscando y se van a dar cuenta que los primeros tres o cuatro lugares corresponden a publicidad. Pero el resto han llegado ahí porque tienen un buen contenido, porque es útil para las personas, porque de alguna manera se logra posicionar ahí, ¿verdad? Y es parte de lo que vamos a ver. Entonces, un motor de búsqueda ya para irle simplificando y poniéndole nombre y apellido a esto, es un mecanismo que recopila la información disponible en los servidores web y la distribuye a los usuarios por medio del proceso de crawling. Es un sistema que ellos tienen para indexar la información. Este sistema es, crawling viene del tema de las arañas, que los buscadores mapean los datos, los almacenan en la red y luego se la presentan al cibernauta que esté buscando. Entonces, como todo cambió con la entrada del internet y las personas, en lugar de ir a una tienda física a preguntar o irse para un centro comercial a caminar y preguntar cuánto vale un artículo electrónico, por ejemplo,
ahora todo cambió. Ahora nosotros buscamos primero en internet y cuando ya estamos seguros dónde vamos a ir a comprar, entonces nos movemos, nos trasladamos a una tienda. O si es algo que podemos comprar en internet, pues también lo hacemos. Entonces, como la gente cambió y sus hábitos de consumo han cambiado, pues nosotros también tenemos que cambiar como empresarios o como emprendedores. Y tenemos que llevar todo nuestro esfuerzo a que donde está la gente, ahí nos encuentre. Entonces, por eso es que posicionarse en los motores de búsqueda es muy importante. A diario son miles y miles de búsquedas. De hecho, si ustedes buscan algo en internet, cualquier cosa, van a ver ahí la referencia que son millones de resultados. Entonces, si bien es cierto, ahí está toda la gente, pero también ahí están todas las empresas. Quiere decir que la competencia es muy alta. Entonces, tenemos que sí o sí ver cómo nos diferenciamos en este mundo para poder ganar cuota de mercado. Para entender un poquito qué es esto de los motores de búsqueda, más allá que ya sabemos que Google es uno de ellos, tiene su teoría y hay que conocerla. Entonces, podemos decir que existen tres tipos de buscadores actualmente. Existen los que son de tipo jerárquicos, los directorios y los metabuscadores. Los jerárquicos son interfaces de interrogación textual, ¿verdad? Que revisan las bases de datos de las páginas a través de sus arañas, estas recopilan la información sobre los contenidos que tienen que ver con lo que está buscando la persona y una vez realizan la consulta, van y clasifican los resultados por relevancia y luego, pues obviamente, se la presentan al usuario. ¿Qué pasa? Y de esto, obviamente, uno de los grandes ejemplos de esto pues, va a ser Google, ¿verdad? Que ellos, básicamente, si usted tiene un sitio web, Google lo que va a ver fijo, es que la página cargue. O sea, yo entro a la página, 1001, 1002, pum, me presentó el resultado. Segundo, si yo voy a navegar dentro de la página, ellos ven y revisan que esa carga, esa información esté ahí. Es decir, yo quiero contactarme con la empresa. Cuando doy contactar con la empresa en el sitio web, me tiene que presentar ese resultado y rápido. Y luego también, que es importante, qué contenidos tiene dentro de la página. Si es una página que solamente tiene cosas de la empresa, que la misión, la visión, alguno que otro producto, etcétera, no es relevante. Para que sea relevante una página, desde el punto de vista de Google, usted tiene que presentar contenido, es decir, integrar un blog dentro de su página para que sea más atractivo lo que las personas van a encontrar. O de pronto tener una página como de ventas, ¿verdad? Una tienda en línea, pero que sea bastante visitada y que tenga un buen récord. Y en ese sentido, pues Google también lo clasifica bien. Entonces, imagínense que usted de pronto tiene todo en orden, está optimizada su página web y de pronto va a competir con otros, qué sé yo, en su zona, en San Salvador, por ejemplo, o en el departamento en el que se encuentre, porque así van a buscar las personas. A lo mejor yo esté buscando guitarras eléctricas y yo voy a poner guitarras eléctricas en San Salvador, guitarras eléctricas en San Miguel. Y entonces yo tengo que detectar la competencia si tiene presencia en motores de búsqueda. Si no tiene presencia en motores de búsqueda, ya la hice, porque se me va a hacer más fácil posicionar. Obviamente yo voy a tener que estar utilizando palabras claves, como ya lo hablábamos antes, para que la gente me encuentre, pero no voy a competir con muchas personas, ¿verdad? O muchas empresas dentro de un radio determinado. Claro, habrán a lo mejor otras empresas que están en otros departamentos, pero ahí va a depender de la conveniencia que yo le ofrezca al usuario que decida quedarse conmigo y no moverse quizás a San Salvador, a Santa Ana, a cualquier lugar. Entonces, Google analiza eso, que su página esté corriendo bien, que lo que ustedes va a presentar sea de interés, ¿verdad? Que tenga temas diversos, que tengan que ver con las búsquedas que esta persona está haciendo, y así la va clasificando y la va mandando para arriba o la manda al foso. Ok, luego tenemos los buscadores de tipo directorios. Este tipo de buscadores son enlaces de páginas que agrupan por categorías, son sencillos.
pero requieren un soporte humano. Allá no, en el tema de Google no requiere un soporte humano porque ellos tienen un sistema de indexeo de información mediante las crawlings. Entonces, es cosa de programación que ellos tienen, ¿verdad? Donde son buenísimos. Y en este caso, pues lo único que va a hacer es agrupar diferentes páginas web, ¿verdad? Que tengan que ver con un tema en particular y luego lo presentan a las personas. Algunos ejemplos de este tipo de buscadores son Open Directory y también, o también conocido como DMOS. Entonces, normalmente, a lo mejor les estoy hablando en chino porque nosotros, por lo general, qué sé yo, ¿qué buscadores utilizan ustedes? Yo, pues, siempre ocupo Google y a lo mejor Mozilla, porque hay algunas plataformas educativas que corren mejor con Mozilla que con Google. Cosa rara, pero sí llega a ocurrir. Pero de ahí en más, a los programadores, sí, ellos sí tienen mucho conocimiento de esto y deambulan por más de un tipo de directorio según sus necesidades. Pero de ahí en más no, ¿verdad? Pero esta es de cultura general que lo que ustedes lo vayan conociendo. Esta es la vista de un buscador de directorio, ¿verdad? Ahí pueden ver las categorías, artes, juegos, negocios, computadoras, casa, recreación, ciencia. Y dentro de esos enlaces habrán otros enlaces que tengan que ver con estas búsquedas, ¿verdad? Por ejemplo, en el tema de juegos, pues ahí van a encontrar videojuegos, gamers, a lo mejor hasta páginas que venden videojuegos, etcétera. Y así sucesivamente con cada uno de las categorías. Por ejemplo, en el tema de los deportes van a encontrar agrupadas aquellos sitios que hablen de deporte, ¿verdad? Entre ellos, obviamente, quizás estarán las revistas deportivas o canales deportivos que puedan proveer información respecto de lo que se está buscando. Luego tenemos los metabuscadores, que lo que hacen es reenvíos de las búsquedas a varios buscadores al mismo tiempo, ¿verdad? Es decir, remiten la consulta a otros sitios para analizar los resultados que estos presentan. Igual, este tipo de buscador requiere mantenimiento manual y lo que busca es ampliar el margen de los resultados para presentar propias conclusiones. Es decir, es como que yo vaya y le vaya a copiar al vecino y depende de lo que él me diga o de la opinión que me dé el vecino, yo le voy a presentar a la mejor opción a usted. Un ejemplo de él es Doubly. Y ahí lo tienen, ¿verdad? Nada fuera de lo común, no tiene una presentación tan estética como la puede tener Google, pero esa es su función. Ahorita les digo, esto es nada más para que ustedes tengan conocimiento general de estas cosas. Más allá de eso, no representa otro tipo de información. Los buscadores, digamos, que son como más comerciales, más conocidos, obviamente el rey de todo esto es Google. Por ahí viene Yahoo, Bing, Ask, AOL, Go, Live, Snap, Aura, DuckDuckGo, MSN Search. No sé, ¿alguno de ustedes ha utilizado alguno de estos buscadores u otro que yo no haya puesto en esta lista? Porque son cientos, no solo son esos. Yo he utilizado Bing, pero honestamente no le encuentro. Entonces siempre me quedo con Google. Sí. Yo recuerdo que a mí me pasaba, yo trabajé en un call center en un tiempo, y de pronto ahí el único acceso a internet que teníamos era MSN, pero nada más de las noticias, y me acuerdo que jugaba mucho yo algo a conocer el tarot, y ahí me la pasaba, pero más de eso, pues igual, eso fue antes del boom de Yahoo, todo lo demás. No había mucho que hacer, entonces acá el rey directamente de Yahoo, perdón, es Google, y los demás pues nos ayudan en las búsquedas, pero pues no tienen tantos productos, porque más allá de que Google nos ofrezca las búsquedas, que es como uno de sus productos más importantes, o al menos el que le permitió llegar a donde se encuentra ahorita, porque obviamente Google, al igual que Facebook no es más solo una red social y Google no es solamente un motor de búsqueda, son plataformas de publicidad, ¿verdad? Entonces, pero es el más completo realmente. Google nos ofrece correo, nos ofrece la plataforma de publicidad, nos ofrece, bueno, el mismo YouTube que es de su propiedad, qué sé yo, envío de correos masivos, nos ofrece Hangouts, que es un sistema de mensajería interna,
el Drive, ¿verdad? Que es la nube donde podemos almacenar documentos y podemos comprar, incluso podemos manejar muchísimas cosas desde ahí. Entonces es más que un buscador, realmente es una solución de muchas cosas que nosotros podemos llegar a tener. Pero bueno, el que quiera profundizar más en el tema de los buscadores, ahí tienen una lista para que lo puedan hacer. Entonces llegamos al tema importante de esta clase, que es el posicionamiento de, en los motores de búsqueda, ¿verdad? Y básicamente esto es posicionar o es el proceso de optimizar la visibilidad que pueda llegar a tener nuestro sitio web en las búsquedas orgánicas en diferentes buscadores, ¿verdad? Por lo general uno se decanta por Google por las razones ya expuestas, pero el posicionamiento es eso, ¿verdad? Junto a lo que les mencionaba al inicio de la clase, es intentar que nos encuentren, que las personas estén buscando algo y a raíz de los contenidos que yo voy a presentar y la coincidencia en las palabras claves, aparte de tener mi sitio web en muy buenas condiciones, hacer llegar o estar en esa primera página de las búsquedas. Entonces, yo les hago una pregunta. En este mundo tan hiperconectado en el que vivimos actualmente, ¿por qué creen ustedes que es importante posicionarse en los motores de búsqueda? A ver, los quiero escuchar. Ajá. Porque si usamos esos motores de búsqueda, cuando los clientes digiten una... Va bien, va bien, vamos. Se quedó sin audio, quizás, Susan. Bueno, se quedó sin audio. ¿Alguien más que quiera opinar al respecto? ¿Por qué creen que puede ocurrir eso? ¿Por qué necesitamos nosotros como empresarios que ya tenemos en marcha nuestra empresa o aquellos que van iniciando